El congreso se divide en 3 días y en 3 partes. El primero de los días se tratará el futuro en 2023. El plan estratégico ahora de la OMS dura hasta ese año y se va a hacer un análisis de esa fecha 2023. Las habilidades que van a ser necesarias, los nuevos trabajos, las tendencias mundiales que darán lugar a lo que será ese futuro, ¿no? El segundo día vamos a tratar de la actualidad, el escultismo 2017, sobre la imagen del escultismo, los nuevos métodos educativos, ¿no? Las tendencias importantes que están pasando ahora, las radicalizaciones a nivel político, está dándose a nivel mundial, para ver luego el último día el camino, desde 2017 hasta 2023, ¿no? Es decir, qué debemos hacer para conseguir que nuestro escultismo se adapte perfectamente a ese 2023 y para que nuestros educandos sean pues, consigan las metas que queremos de impacto en la sociedad, de cambio del mundo en 2023. Eso acabará el domingo con una noche internacional que se llama, que donde algunas organizaciones internacionales pues, presentarán un poco su país, sus costumbres, su cultura y su organización. Y nada, pues aquí estamos, seguiremos contando.